La Fiscalía inició investigación en junio pasado. Denuncia de Petro sobre Pegasus, una noticia vieja. Ministerio de Defensa señaló hace varios meses que no existe registro por la compra de ese software espía. El presidente Petro pidió a la Fiscalía investigar la compra, según él, en 2021 por la DIPOL de la policía del software Pegasus a una compañía de Israel. Y sí, fue utilizado de forma ilícita para espiar las comunicaciones de su campaña en los comicios del 2022 y de otros ciudadanos. Sin embargo, el ente acusado ya en junio pasado abrió una investigación sobre presuntas chuzadas y el supuesto uso de esta app en el país. A propósito del temor que manifestó por esos días un magistrado de la Corte Constitucional por el funcionamiento irregular de su móvil. Además, ante las denuncias de la oposición y algunos periodistas sobre supuestas chuzadas ilegales por el gobierno Petro utilizando Pegasus, el Ministerio de Defensa fue enfático en un comunicado en marzo pasado que, una vez verificada la base de datos para las compras estratégicas administrada por la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional, MDN, se estableció que en el lapso comprendido del año 2020 a la fecha, no se suscribieron contratos entre el MDN y la empresa israelí NSO Group para la compra del software Pegasus. Petro, en la locución del miércoles pasado, leyó un documento que advirtió es confidencial, pero justificó hacerlo público porque no se tiene en este momento relaciones con Israel, quien vio al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIA, la INPA, la entidad israelí equivalente, en el que registra que en junio o en agosto de 2021, un banco israelí informó un depósito de $5.5 millones en efectivo en una cuenta de NSO Group Technologies Limited, relacionado con un acuerdo por $11 millones para comprar el software Pegasus. El mandatario dijo que según este documento, el efectivo fue transportado por vía aérea desde Bogotá a Tel Aviv, Israel, declarado a la aduana de ese país y depositado en la cuenta NSO Group. Agregó que se esperaba que el saldo se pagara en septiembre u octubre de ese mismo año. El jefe de Estado sostuvo que esa investigación nunca se realizó y por tanto he pedido a la UIAF, a su director, que entregue la información en el papel oficial enviado a la señora fiscal gerente de la Nación. Le he pedido al general Salamanca, William, director de la policía, que encuentre el software dentro de la DIPOL o fuera de él, y se le entregue a la Fiscalía General de la Nación para que la ciudadanía pueda tener tranquilidad que sus derechos constitucionales sean respetados por el Estado. La Fiscalía respondió al respecto ayer en un comunicado que ya inició actos investigativos para establecer la verdad y la eventual identificación e individualización de responsables en el probable adquisición y uso ilegal del software espía Pegasus por parte de la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional DIPOL, en compra que habría efectuado a mediados de 2021 a la firma israelí NSO Group. Añadió que en virtud de la conexión entre estas recientes denuncias, la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia activó dichas averiguaciones en el marco de la indagación abierta el pasado mes de junio por presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados y empleados de altas corporaciones de justicia. Igualmente, en julio pasado, la revista Raya había señalado en un informe que el virus espía Pegasus lo compró el gobierno de Duque con dineros incautados al narcotráfico y se pagó por $13 billones. Responde anterior gobierno. El expresidente Iván Duque no se había pronunciado sobre los señalamientos del jefe de Estado por la presunta compra del software Pegasus. Sin embargo, Víctor Muñoz, quien fue el secretario de presidencia de APRE en el anterior gobierno, sostuvo que no hay un solo contrato en SECOM con la empresa que menciona Petro en su alocución. El exfuncionario dijo que Petro genera cortina de humo con el cuento de Pegasus, que es un refrito sin soportes y generando narrativas. Se le olvida que su mismo ministro de Defensa ya había desmentido esa compra. Agregó Muñoz que es absurdo pensar en compras en efectivo. Toda compra de bienes y servicios se paga desde las cuentas de la Nación.